¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy el Kunz y hoy es un día muy especial porque por fin llegamos a los 100,000 suscriptores gracias a todos ustedes. Y bueno, también lógicamente viene el tan esperado concurso de dibujo, camaradas. Y bueno, los que ya saben cómo están mis concursos, yo no elijo cuál va a ser el dibujo ganador, sino ustedes tendrán que votar cuál es el dibujo favorito que aparecerá en una encuesta, creo que por acá arriba. Envíen su dibujo, el ganador se llevará unos Prismacolor Premier como estos de 72 piezas. Así que no importa si es el dibujo más chulo, así como este, o es el dibujo más sencillo. No se preocupen si su dibujo no es el mejor, cualquiera puede llevarse estos Prismacolor Premier. Ahora vamos a ver el siguiente dibujo, también las bases para el concurso. Y gracias a todos, camaradas, llegamos a los 100,000. Las bases para el concurso son las siguientes. Número 1 y la más importante de todas es estar suscrito al canal y dar like a este video. Hacer el dibujo del Depredador 4 de la nueva película del 2018, que seguramente estará bastante épica. Lógicamente tendrás que hacer el dibujo de este video. El dibujo puede ser a color o a blanco y negro, así que saca lo mejor de ti para hacer el dibujo más chido. Como nota, no se aceptarán dibujos digitales. El dibujo deberá ir firmado y con tu nombre completo, lo más legible posible. Recuerda que tienes que tomar una buena imagen de tu dibujo para que se vea mucho más chula y voten por el tuyo. Los dibujos que no tengan nombre serán descalificados. Y bueno, si te preguntas a dónde rayos voy a enviar mi dibujo, pues es muy fácil. Envía tu dibujo a cualquiera de estas dos opciones, a mi correo electrónico o a mi Instagram, el cual te dejaré el enlace en la parte de abajo. Solo envía un dibujo, tienes hasta el día 1 de junio para enviarlo. Las publicaciones serán cada viernes, es decir, después de publicado el concurso, pasarán a la siguiente ronda al siguiente viernes. El concurso será internacional, así es, mis amigos, participan de todas partes del mundo, todo el globo terráqueo. Y si ustedes no saben cómo se llevan a cabo este tipo de concursos, pueden ver el video de mi concurso anterior, el cual está por ahí en mi canal. Todos los dibujos serán divididos en 5 grupos. El grupo que más votos tenga pasará a la siguiente eliminatoria hasta quedar un máximo de 5 dibujos, en el cual saldrá el ganador. El dibujo con más votos será el que se lleve esos chulos Prismacolor Premier, que seguramente aprovecharán al máximo y harán unos dibujos bastante épicos. Un consejo que yo podría darte es, una vez que empiecen las eliminatorias, comparte el video y pide que voten por el grupo donde aparece tu dibujo. Lógicamente esto te va a ayudar a pasar a las siguientes rondas y lógicamente llegar a la gran final. Y bueno, amiguito o amiguita, de ti depende ser el ganador, aunque recuerda poner empeño en tu dibujo, ya que seguramente habrá personas que no participan y serán duros en las críticas y votarán por el mejor dibujo, así que échale todas las ganas posibles, tienes 2 semanas para hacer el mejor dibujo. También otra cosa que puedes hacer es poner en los comentarios, una vez empezado el concurso, pon tu historia, por qué quieres esos Prismacolor chulos Premier para hacer tus obras de arte y seguramente le tocarás el corazoncito a uno que otro.
Y bueno, ahora vamos con el resto del dibujo. La parte más difícil para mí fue la parte de la mano. Tenía bastantes colores y tenía que hacer algunas mezclas extrañas, ya que su tono de piel es algo así como amarillento o café. También tiene un poco de verde y era bastante difícil. Aparte de que no encontré una buena imagen, no existe todavía una imagen bastante chida del depredador, pero bueno, tuve que hacer bastantes imágenes para lograr una sola y creo que el resultado quedó bastante chido. Como verán, la parte de abajo prácticamente no existía, así que tuve que improvisar y bueno, creo que quedó bastante chido. También la parte de arriba de lo que sería el casco no existía, así que no tenía idea de cómo debería de ir. Tuve que improvisar un poco con el color y darle ese efecto realista. Esta parte del casco decidí hacerla un poco más lenta para que ustedes se den cuenta cómo es una mezcla de colores y lograr el efecto realista, ya que por ahí me lo habían pedido en algunos comentarios. Me pedían que hiciera esto un poco más lento. Desgraciadamente no lo puedo hacer en tiempo real porque es muy tardado. Esa parte me costaría aparte unos 30 minutos hacer tan solo ese pedacito. Así que por eso lo hice no tan rápido, pero creo que se alcanza a notar cómo es que se van mezclando los colores. Como se darán cuenta, mezclé aproximadamente 5 o 6 colores tan solo para esa parte. Otra de las partes donde también batallé muchísimo es la parte del casco, ya que no había una imagen clara. Había otra imagen donde sí era muy clara y se podrían ver bien los colores, pero las sombras no coincidían con el boceto que ya tenía hecho. Así que igual de la misma manera tuve que improvisar entre las dos imágenes y de ahí sacar los colores. Es lo que les recomiendo que hagan, vean bastantes imágenes para hacer un solo dibujo. Tienen varias opciones y pueden mezclar los dos. Como se darán cuenta, en esta otra parte de la máscara va mucho más clara y debemos de tener bastante cuidado en los tonos que vamos a utilizar para poderle dar ese efecto realista y que se vea bastante brilloso, que se vea la luminosidad que le está dando en ese perfil y se vea bastante chido. Y bueno, camaradas, ojalá que les haya gustado este dibujo, que se hayan divertido, que les haya fascinado tanto como a mí. A todos los que van a participar en el concurso, toda la suerte del mundo, échenle los kilos, échenle todas las ganas para hacer el mejor dibujo. Yo los dejo, camaradas, suscríbanse a mi canal, denle click a la campanita para recibir las notificaciones, ser los primeros en comentar, en pedir su dibujo, en pedir saludos y todo lo que ustedes quieran en los comentarios. Hasta la próxima, camaradas. Y una vez más, gracias por esos 100,000 suscriptores. Nuestra próxima meta, 1,000,000. Vamos por ellos.